esta mi raza, ¿vale? Allá. Sí, de hecho el lugar donde vamos ahora también es bastante antiguo. Yo la última vez que fui al HBH, que es donde nos dirigimos ahora, fue hace como 20 años atrás, cuando recién llegamos a Santiago. Yo recuerdo haber ido al HBH hace como un par de veces. El partido empezó. Clásico, el Dante. Sí, aquí hay muchos locales antiguos. Yo me acuerdo que por aquí estaba la Fuente Suiza. ¿Qué tenía de bueno? Nada, en la Fuente Suiza vendía sándwich. ¿Dónde era más allá? Parece allá en la otra esquina. Allá está la Fuente Suiza. Ahí también me acuerdo haber venido a la Fuente Suiza. ¿Qué tiempos aquellos cuando éramos jóvenes? Claro, cuando éramos jóvenes veníamos. Y alocados. Jóvenes alocados y veníamos por estos lados. Allá está la Fuente Suiza. Yo me acuerdo que vine ahí una vez con una junta que hizo los grupos de usuarios de Ubuntu. ¿Te acuerdas de Ubuntu? La distribución de Linux. Estoy hablando de años 2000. Años 2004, 2005, por ahí. ¿Te acuerdas de esas cosas? Sí, porque fue la única vez que vine a la Fuente Suiza. Y también por aquí cerca estaba el club de jazz. Eso sí. A ese me gustaba a mí. Estaba justo ahí cerca a la vuelta, parece. El frente del HBH. Claro, cerca del HBH estaba el club de jazz, pero que ahora se cambió para el mall. Cerca al mall, Plaza Egaña. No cerca, en el mall. Insert Coin. Parece que ese fue el primer Insert Coin que hubo, que quedaba aquí en Irarrázaval. No sé si todavía existe. Mira, hay un Mister Quieto. Oye, ¿te acordás que tenía un edificio que para el terremoto quedó? Ah, sí, porque se la dio, quedó ladeado. ¿Y lo habrán sacado después del edificio? Era, ¿qué día que estaba aquí? Tenía como una punta, era como azul con blanco, me acuerdo. ¡Oh, qué terrible! Imagínate comprar un departamento y que la cuestión despegó, pero era una cosa gigante, era como de 50 pisos, no tanto. Era grandote, largo. Ahí estamos llegando al HBH. Exactamente, estamos llegando aquí. 20 años tuvieron que pasar para yo de nuevo pisar el HBH. ¿Fue tu inicio o no? Yo diría porque te llamó la atención la no filtrada, la sin filtrada. Es que eso yo quedé con ese recuerdo, que era una cerveza entre comillas rubia sin filtrar. Por algún motivo me quedo en el recuerdo.
HH. Hola. Hola. ¿Vienes de la feria del vinilo? Sí. Sí, adelante, por favor. Después la bombara, hay un perro que dice el vinilo garage a la izquierda. Ya, pero si queremos consumir. Sí, una mesa hay... para dos. Chicos, por acá. Ah, ya, gracias. Van a la feria primero y después se sientan atrás, niñecita. Ya, ok, gracias. En las mesas chicas no. La cerveza de la guía. Esta es la feria del vinilo. Vinilo caray. Hay que pasar a mirarnos. Adelante. Adelante. Se ven como en buenas condiciones la vinilo. Ya sabemos. Que era 130 lucas. En vivo y directo. Lucas, yo creo. Yo creo que sí. Hay muchas preguntas. ¿Dónde me la dan? ¿Dónde me la dan? ¿Iremos? ¿No? Somos los números. Nos conocemos. Sí, que tengo mi grupo que son las primas. Nos encontramos uno de acá. ¿Lo compraríais? ¿Y a dónde lo escucho? En mi mente. Compramos un reproductor, mira, de ritmo. Aquí se cacha que son puros así como listo. Ahí puede quedar ya. ¿Cuántos está? 28. Mira los Beatles. A 18. Unos discos nuevos, amigos. Dos discos. Y a los días, me enteré que los bancos se vayan conseguido. Me llego los discos y se les regalaron. ¿Y los cuantos? El día. Neil Diamond. Claro, A ver, 30 lucas, 28. ¿Está nuevo? Está nuevo. O por lo menos eso. Saquen una foto para mostrarle al chico Fayán. Ah, se lo voy a decir, chico, va bien, querido, ¿no? Mira, esto está bueno. Me torcí la mano. Mira. Ay, mira el pastel. Sabía que iba a quedar loca. La mata loca se te ha. ¿Cuál? Se te ha. ¿Qué? ¿El contrato no deja? Mira, otro de Page Mode. Este yo no lo tengo. Este yo podría llevarlo. Salón solo grupos. Ah, yo voy a rato la cervecería. Eso yo recuerdo. Ya. Todo lo demás, esta mismo la. Esta es una cerveza. Exactamente. Y la que tengo acá, como bien les decía, que es la que tiene ahí en el teléfono.
con todas las cervezas artesanales posibles. Ya. Nosotros fabricamos tres. Rubia, Amber y Negra. Rubia, Amber y Negra. Que son las primeras. Las otras son de fabricación nacional, pero no las hacemos nosotros. ¿Y todos son, los formatos son...? De medio, lo más grande, y la garza, como parece aquí, que es de 330, que es un vasito largo más chiquitito. Ya. Voy a pedir una rubia. ¿La rubia? ¿Garza o garza? Garza, garza. Mira, tienen cerveza invitadas, tienen el Principal, Cabin, Alameda, Discord, cervezas invitadas. Y las cervezas que son de acá, voy a mostrar aquí la... Cervezas. Rubia, ámbar, pero no, pero es el que la cerveza. Aquí estamos con la cerveza rubia. Una garza de cerveza rubia. Uno de los tres estilos de cerveza que hay acá en el HBH. Es lager sin filtrar, ¿viste? Tiene un perfil, la malta tiene un perfil a masa de pan, como debe ser. Tengo buena memoria yo, ¿eh? Ahí te dijeron la pizza, ¿cómo se llama? Pizza San Corte, puro cuadraditos. Pedimos la pizza húngara. Muy productiva la visita al HBH. Ahí tenían hartos menilos de acá, que se les puso un poco. Ah, pero sí. Tenían dos buenos, de mejor. El grande éxito. Como los grandes éxitos. No, pero ese está bueno porque el primero, po. No, y es el Hunting Inside the Lone, porque el tour se llamaba así. Ese es como para iniciar la colección. La más fanática. Ahora sí podemos hablar, ¿o no? Ahora sí. Bueno, fue bastante productiva la visita al HBH. Pude recordar esa pizza al trozo, unos trocitos cuadrados que ahora me vino la memoria de hace 20 años atrás de haberla comido, además de sus cervezas. Y además compramos aquí en la feria de los vinilos, compramos aquí dos vinilos. No sé si los podemos mostrar aquí en la calle, ¿no, cacho? Está muy oscuro, sí. Está bastante buena la feria, yo igual no cacho bien de los precios. No sé si los precios están bien, están mal. O sea, yo igual vi como harta gente comprando. No, es que lo cual un tipo que significa que... Nada comparado a lo que
Claro, 8 vinilos de una. Se vendrá el fin del mundo aquí. ¿Por qué tanto? Sí, yo no sé qué onda los precios. Yo me imagino que igual son precios como de mercado. Igual yo, por ejemplo, vi el mismo vinilo, uno de Depeche Mode, estaba a 38 lucas en un lado y en otro lado estaba a 45. ¿Cachai? Así que bueno, veamos si es que continúa el video donde vamos a mostrar los viniles que compramos.